Leonardo Ariza hace parte del grupo de agricultores de cacao que resultaron beneficiados con la entrega de insumos que realizó ISAGEN y FEDECACAO el pasado 7 de junio en el sector La Plazuela, ubicado en el municipio de San Vicente de Chucurí. Fue una experiencia, yo digo que espectacular, es uno de los convenios que conocemos y que yo he conocido durante todo el proceso con el trabajo con ISAGEN, que más ha dado resultado con las familias. Los agricultores recibieron insumos orgánicos que les permite mejorar sus procesos productivos. En donde estamos haciendo un acto de entrega de unos insumos, fertilizantes, abonos y enmiendas para los beneficiarios, 80 beneficiarios de este convenio, que involucra la entrega de alrededor de 3.040 bultos entre abonos sintetizados, abonos orgánicos y enmiendas para los productores. El proyecto que se viene realizando desde el año 2015 busca mejorar la producción de los cultivos tradicionales de la zona. Antes no superaban los 600 kilos, pero hoy, gracias al trabajo colaborativo, ya superan los 1.500 kilos por hectárea. A la fecha ya llevamos en 3 convenios con este que estamos finalizando, 255 familias intervenidas y más de 540 hectáreas de cacao mejoradas en este territorio. Entre rehabilitación, siembra nueva y sostenimiento de alrededor de 180 hectáreas de cacao. Con esto buscamos el fortalecimiento de las actividades productivas alrededor de este tipo de cultivos en las zonas alrededor del embalse Topocoro. La jornada contó con la participación del gerente técnico de la Federación Nacional de Cacaoteros, Óscar Ramírez, quien nos habló de las grandes oportunidades para el sector cacaotero en Colombia. En Colombia tenemos tanto exportadores como transformadores y como productores. Si a esto le sumamos que el cacao colombiano es fino de sabor y aroma, es un cacao muy apetecido por los chocolateros a nivel mundial.